Enorme el relevo que tuvo Guillermo en este partido, donde pues Cañeros empezó bien y terminó mejor con esos ataques de 3 y 6 carreras. Exactamente, vamos al resumen del juego del día de hoy. El primer capítulo, Giancarlos Pedroso así le dio la pelota. Tenía dos en las colchonetas y Pedroso puso el juego 3-0 en la misma primera entrada, ganando los Cañeros. Le estaban cayendo a Jesse Estrada, el abridor hoy del equipo de los Naranjeros de Hermosillo. El equipo local se acercó cuando Carlos Gastelum conectó imparable después del triple de Jerry Owens. 3-1 se colocaba el marcador. Se puso 3-2 cuando Matt Paget roleteó para doble play, pero entonces llegaba la carrera con Carlos Alberto Gastelum. 3-2. En el segundo capítulo, Héctor Hernández conectó imparable. Empató el juego a 3 carreras, y no solo eso, los Naranjeros explotaron a Marín. En ese segundo capítulo, Jerry Owens trajo la carrera número 4. Hermosillo llegó a estar ganando 4-3, pero llegó la tercera entrada, el episodio en el cual otra vez Cañeros le dio la vuelta. Pedroso elevando a terreros de Jerry Owens. Llegaba la carrera en los spikes de Antonio Lamas. El juego se estaba empatando en esos momentos y se iban a ir adelante en el juego. En esa entrada vino la novena entrada y Rafael Martín falló el día de hoy. Imparable a Jardines Central. Rally de 6 carreras en ese noveno capítulo. Anotaba Sebastián Valle. Los Cañeros también aprovecharon las bases por bolas. Brian Burgamy remolcando carrera de caballito. Llegaba Rodolfo Amador. 1 carrera más para Cañeros. 2 más con este imparable de Ramón Orantes. 6 anotaciones en la apertura del noveno capítulo. Cañeros hoy terminó ganando el juego, el segundo juego de la serie, 11-4. Todavía este batazo que fue marcado entonces error para Carlos Alberto, daba pie a que Brian Burgamy llegaba a la registradora. 1 carrera más. Justin Christian también entró a la fiesta ofensiva en ese capítulo número 9. Todo mundo colaborando, conectando imparables. Juneski perdiendo la pelota, Orantes anotando. En fin, que así ganó el equipo de Cañeros. Edwin Salas sacó los últimos 3 outs. El último, el atazo de José Amador a camino izquierdo. 11-4 marcador final. Ganó Santiago Gutiérrez. Ganaron los Cañeros.